Guk plaza berrien ikuspegitik garbi daukaguna da lurralde oreka mantendu behar dela, Gipuzkoa osoan, eta beste aldetik baita ere, ba, behar dan, beharrei eta dagoen eskareari erantzun bazaiola baita ere. Ez? Une honetan, gu garbi daukagu lehentasun bezala Gipuzkoan gizarte zerbitzuen mapa badago, eta horrek aurrikuspen datzu da ezko, eta horiek bete egin behar direla, baino lehentasun batzuk eta premia batzuk ezartza ditu. Eta guk aurten, 165 plaza berri konzertatuko ditugu edo lurraldean, uste dugulako, eta modu orekatuan lurralde osoan, premia gehien dauden bailaretan eta martxan jarriko ditugunak, uste dugulako hori, oreka hori ezinbestekoa dela. Eta gero zentru berria, zentru edo plaza berri horietarako, 2 milioiko aurrekontua daukagu, beraz, bakit pixka bat zifrak eta horrelako kontuak aipatzea astun xamarra da bala, nik uste dut beharrezkoa dela esatea, une honetan, eta lehenago egintzenarekin batera, eta etorkizuna egingo denarekin batera, Foru Aldundia esfortzua handia egiten ari dela arlo horretan. Eta besterik gabe, nik hori esan, ez, aipatu azkenean hemen pertsona daudela, eta Foru Aldundiak pertsonekin bere konpromisoa jarraituko duela. El cuidado de las personas, preservar la dignidad de las personas en el territorio de Gipuzkoa es nuestra prioridad. Pero eso tiene que pasar de ser una palabra bonita, un concepto bonito, a una acción diaria y un compromiso diario. De hecho, y estoy convencido de que hay cientos y miles de personas en el territorio que en su vida diaria mantienen ese principio y nosotros las instituciones tenemos que conectar con esa red de asociaciones, muchas de ellas, la gran mayoría de ellas sin ánimo de lucro, que establecen el principio que apuntaba Iñaki, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, Gureak no tiene ánimo de lucro y los beneficios que puede conseguir con su actividad lo reinvierte para mejorar los servicios y para afrontar nuevos retos. Pues bien, las administraciones públicas tenemos que ser colaboradores en esa dinámica de mejora permanente y además de dar respuesta a las necesidades que tiene el país y también nuestro territorio. Somos una sociedad cada vez más envejecida y tenemos que dar respuesta a ese reto. Evidentemente, poniendo en marcha políticas activas para que dejemos de serlo, pero también para responder a las personas en la medida en que tienen cada vez unas necesidades diferentes y la administración pública junto con la sociedad tenemos que, en conjunto y en colaboración, dar respuesta a esos nuevos problemas.